Capítulo 1. El manga nos cuenta la historia de Tamanachi Daichi, un estudiante de preparatoria común y corriente que recién había comenzado su vida en la época de preparatoria. Pero había un detalle que no le gustaba para nada, y era que las chicas no lo veían como un verdadero hombre, puesto que le veían como un chico muy inofensivo que no les podía hacer prácticamente nada, ya que tenía características físicas que lo hacían ver de esa manera, como su baja altura, cara delgada y una actitud en donde era amable con todos. Incluso, aunque entró en un salón en donde había muchas chicas cambiándose, nadie se molestó por eso, ya que sabían que quien había entrado era Daichi, y al comenzar las clases, él estaba muy triste de que había arruinado su oportunidad de que las chicas lo vieran como un verdadero hombre, proponiéndose como objetivo subir en el rango de jerarquía para que todos lo tomaran en serio. Y para lograr su objetivo, estaba escondiendo su verdadera personalidad como Taco, para que según no arruinara su reputación más de lo que ya estaba. En ese momento escuchó a un par de chicos a los cuales este denominaba como normales, teniendo una conversación sobre sus novias, teniéndoles algo de envidia ya que podían hablar sobre cosas normales según este, no teniendo con quién hablar en su clase y por alguna razón extraña, los otakus de su salón lo detestaban demasiado, no teniendo amigos a excepción de Tamakine Mao, que era una amiga de la infancia. Pero a Daichi le caía mal, ya que siempre lo andaba molestando en todos los lados, y por si no fuera poco, ella hizo que todas las chicas no lo vieran como un hombre, ya que hizo famoso su apodo que le puso. Para Daichi, Mao era una chica que lo consideraba como su némesis. Sin embargo, para todos era la típica chica popular porque sobresalía en los deportes y en los estudios. Mao, en ese momento, lo aprieta con sus muslos a Daichi, para molestarlo como era su costumbre, no viéndole nada de malo en ese aspecto, ya que eran amigos de la infancia después de todo. Sus amigas le mencionan que dejara de apretar a Daichi con sus muslos, aparte de que le dejaran claro que no debería de hacer eso, ya que el prota después de todo es un chico. Pero Mao le responde que su amigo de la infancia en realidad es alguien muy inofensivo, porque sin importar lo que haga, seguirá siendo el mismo Daichi de siempre. Y sus comentarios hicieron que este se enojara y saliera corriendo mientras gritara que no lo llamaran con ese apodo, o sea Mugai-kun. Ya un poco más calmada las cosas, Daichi se fue a la azotea de la escuela para que pudiera estar a solas, y estando ahí, abrió una aplicación llamada Donkey Ears. Dicha aplicación era como un IG de su universo, ya que muchas personas compartían fotos y todo lo que pensaban. Pues resulta que Daichi, aparte de su cuenta oficial, tenía otra cuenta en donde ocultaba su verdadera identidad, y empezaba a revelar su verdadera personalidad, escondiéndose detrás de una identidad falsa, pero gracias a eso, pudo llegar a tener mucho alcance con más personas ya que lo apoyaban en cada comentario que decía en los foros, identificándose con este ya que decía lo que en verdad pensaban demasiados, cuando de repente, uno de sus seguidores le mandó un mensaje en donde le alegraba conocer su cuenta, ya que se identificaba con muchos de los posts que publicaba, contándole que igual es un otaku, teniendo la misma edad que el prota y pasando las mismas situaciones que este. Por ese motivo, le propone que sean amigos por internet. Daichi, sorprendido por esa aclaración, no dudó ni un segundo en aceptar esa petición de su seguidor, apodado como Podkin, ya que sin importar de dónde fuese su nuevo amigo, preferiría tener un amigo en la internet en lugar de quedarse solo en la vida real. Por lo que desde ese punto, Daichi se hizo mejor amigo de su seguidor de internet, o sea Podkin, ya que conforme hablaban diario, se dio cuenta de que comparten muchos gustos, ya que veían prácticamente los mismos animes y jugaban los mismos videojuegos. Llegando a tal confianza en donde este le platicó sobre el problema que tiene en la escuela, en donde las chicas no lo ven como un verdadero hombre. Podkin no entendía por completo su problema, ya que prácticamente no lo estaba poniendo mucho en contexto, pero por lo que le contó se pudo dar cuenta de que le gusta a su amiga de la infancia que siempre lo molesta. Daichi le dejan claro que no es así, no contándole a detalle todo lo que le pasaba en su escuela, ya que quedó con el trauma de que puede que Podkin lo traicione y lo divulgue por todo internet. Sin embargo, se le termina saliendo que está enamorado de la actriz de películas llamada Satsuki Nanoka. Podkin se sorprendió mucho por esa aclaración, ya que se podría decir que el primer amor de Daichi es una actriz famosa que tenía su misma edad, pero no se le hacía un hecho para que se burlara de este, además de que le menciona que es algo imposible que quiera ser una persona normal para todos sus compañeros de la escuela, ya que como él mismo dijo, un otaku sigue siendo un otaku sin importar cuánto lo oculte, dejándole en claro que fingir ser otra persona no es algo bueno, y aconsejándole que mejor confronte a todos y muestre su verdadera personalidad. Por lo que al día siguiente, unas chicas que le preguntan a Daichi cuál es su género de música preferido, y este sin ocultar nada le menciona la verdad, pero solo termina burlándose de este porque según ellos tiene un género de música preferido muy infantil, ya que se trataba de canciones de anime, llegando a la conclusión de que seguirá siendo el mismo Mugai-kun de siempre y esconder su verdadera personalidad, cuando de repente notó que los otakus de su salón estaban entrando al vestidor de mujeres,
cosa que se le hizo muy raro. Pues resulta que entraron para tomarle fotos reveladoras a Mao, quien se estaba bañando. Al principio este piensa en ayudarla, pero descarta la idea pensando que Mao es una chica muy fuerte y de alguna manera se las arreglaría sola, haciendo como el que no vio nada y yéndose del lugar. Pero al recordar las palabras que Pulkett le había dicho, cambió rápidamente su decisión y entra justo en el momento en que los tipos le iban a sacar fotos a Mao. Daichi, con una expresión bastante molesta, les menciona que deberían de comprender el hecho que si hacen una cosa como esa, solo afectaría su reputación en toda su escuela, como en los juegos de citas. Prácticamente haciendo una broma entre otakus para que entendieran lo que iba a pasar. De esa manera, con el extintor que tenía, empieza a rociarlos sobre los maleantes para dejarlos sin poder ver. Y luego empieza a noquearlos uno por uno, dándose cuenta que la razón por la cual detestaban a Daichi era porque Mao le hablaba. Pero les dejan claro que solo son amigos de la infancia, y como estaba molestando a su amiga, no podía quedarse con los brazos cruzados. Ese gesto significó mucho para Mao, quien lo termina abrazando entre lágrimas. Dejando eso de lado, los chicos otakus que le hicieron eso a Mao al final fueron transferidos por todo el bullying cibernético que estaban recibiendo por parte de toda la escuela. Todo eso se lo terminó contando a Pulkett, revelándole que la razón principal por la cual decidió ayudar a Mao eran las palabras que le había dicho, ya que en verdad le ayudaron bastante. Al día siguiente, cuando Daichi entró a su salón, era una celebridad, ya que todos estaban impresionados por la hazaña que había hecho. Pero su fama no le duró mucho, ya que estaba actuando como alguien no muy varonil según sus compañeros. Por lo que cuando de repente había llegado Mao molestándolo como siempre a Daichi, y dejándole en claro que no es alguien débil como cree, Daichi no le contradice porque lo sabe. Sin embargo, algo estaba cambiando dentro de Mao, viendo desde otra perspectiva a su amigo de la infancia. Esa experiencia le sirvió de mucho a Daichi, ya que decidió no ocultar su verdadera cara y mostrarse tal y como es ante todos. Eso se lo termina contando a Puck. Este admiró mucho la decisión que había tomado, ya que se necesitaba de mucho coraje para hacerlo. Pero se nos da a entender de que Pulkett en realidad es una chica. Y no solo eso, es la actriz famosa Nanoka de quien está enamorado Daichi. Capítulo 2. Daichi, al ir de camino a la escuela, estaba muy apresurado ya que se había despertado muy tarde, pero por accidente termina viendo los de boxeador de sus compañeras. Pero ellas no le dieron ninguna importancia a ese hecho, ya que solo se trataba de Daichi, no representando ningún tipo de peligro, dándonos contexto de que todos sus compañeros de escuela ven a Daichi como alguien muy inofensivo por la actitud que tiene con los demás. Pero en realidad, esconde su verdadera personalidad y esos sentimientos que reprime día con día, los escupe en comentarios tóxicos en su cuenta secundaria. Sin embargo, cuando le vio los de boxeador a Mao, ella reacciona de mala manera, llamándolo Chico H por haberle mirando de la nada. Daichi le dan claro que no lo estaba mirando directamente, solo los vio por casualidad. Pero Mao no le cree ninguna palabra de lo que está diciendo, molestándolo nuevamente por ese motivo. Por otra parte, justo al lado de ello había pasado un auto de color negro. Pues resulta que en ese auto iba la famosa actriz llamada Nanoka, quien observaba la vida normal de un estudiante de preparatoria. Su madre le menciona que no tiene de qué preocuparse, ya que cualquiera de esas chicas daría todo por tener una vida como la que tiene Naoka. Luego de ello, van al estudio para que le tomaran unas fotos para una revista, prácticamente de fanservice para sus seguidores. Nanoka siempre tenía que estar actuando y mostrando una imagen de una chica pura y limpia. De esa manera se terminó ganando el prestigio de todas las personas de todas las edades, catapultándose como una actriz de renombre dentro del medio. Sin embargo, había algo que escondía detrás de esa risa fingida. Y resulta que Nanoka en realidad era una chica otaku perezosa que le gustaba pasarse la acostada jugando videojuegos y viendo anime. Que no tiene nada de mal, pero su madre le estaba pidiendo que cuidara su alimentación, ya que si seguía comiendo demasiada comida chatarra afectaría su nutrición. Nanoka no se tomaba muy en serio lo de su dieta, haciéndosele fácil mejor irse a la academia para bajar las calorías que había ganado de más. Por otra parte, su madre, al ver en qué tanto había gastado parte de su dinero, se dio cuenta que Nanoka se había comprado una figura de anime que costaba relativamente cara, no haciéndosele nada en el precio ya que tenía bastante dinero ahorrado. Su madre le deja claro que no se entrometerá en lo que haga en su tiempo libre, pero le pide que sea más consciente de la vida que tiene, ya que un paso en falso y pueda arruinar su carrera que tiene. Dejándose de lado, mientras que Nanoka se estaba dando un baño, estaba pensando en que en realidad es una otaku perezosa. Sin embargo, hacía todo lo posible para cumplir las expectativas de su madre. Hasta que un día, mientras estaba navegando por sus redes sociales, se topó con la cuenta de Daichi, y al estar viéndola superficialmente, solo pensó que era un otaku como cualquier otro. Pero un día, cuando llegó a casa cansada por todo el trabajo que había hecho, quería dejar de fingir ser una persona que no es, para sacar a relucir su verdadero ser. Pero al darse cuenta de lo que estaba pensando, recobró rápidamente la compostura para actuar como se supone que debería de ser. Y al revisar el perfil de Daichi, leyendo los posts que este había publicado, sus
verdaderos sentimientos se vieron reflejados en ellos, sintiéndose muy identificada con su cuenta, ya que prácticamente estaba revelando todos los pensamientos que estaba reprimiendo a lo largo de su vida. Por ese motivo es que decidió crearse igual una cuenta falsa para seguirlo y mandarle mensaje, queriendo tenerlo como amigo, ya que en verdad se veía reflejada en cómo es él. Como era de esperarse con el paso del tiempo, Nanoka se empezó a sentir en confianza con este, haciendo que se diera un descanso de su vida estresante como actriz al estar hablando con Daichi, queriendo verlo en persona para que hablaran, pero descarta la idea, ya que sabía que ahora por ahora sería imposible para ella. Cuando de repente Daichi le cuenta entusiasmado que consiguió el álbum de fotos de Nanoka había publicado, y también quería el evento de apretón de manos en donde Naoka iba a estar presente para saludar a todos sus fans. Esa noticia hizo que la misma Nanoka se impresionara. Capítulo 3. Nanoka no podía creer que se encontraría frente a frente con el primer amigo que había hecho. El detalle es que Daichi no sabía que Podhead, o sea ella, era en realidad Nanoka. Al llegar el día del evento, Daichi se dirige hacia el lugar en donde Nanoka se iba a presentar, emocionado ya que por fin conocería a su primer amor, y posee una foto a sus redes sociales de que ya había llegado. Esa publicación, como era de esperarse, la termina viendo Nanoka, quien se puso muy nerviosa por ese hecho, ya que a pesar de que Daichi desconoce su verdadera identidad, estaba nerviosa porque el primer amigo que hizo no lo iba a reconocer en verdad. Sin embargo, a pesar de eso, quería que se reunieran frente a frente, ya que en verdad quería conocerlo en persona y no solo por redes sociales. Según la descripción que Daichi le dio a Nanoka sobre él, era un chico de su misma edad, de una altura promedio, y como era de esperarse, era un otaku, resultándole difícil poder ubicarlo con tan pocos datos que le había dado, por lo que decide ponerse un reloj para poder ver las publicaciones de Daichi a tiempo real y quizá darse cuenta quién era en la vida real. Así que dejándose de lado, cuando ella salió al escenario a saludar a sus fans, se presenta ante todos para dar inicio al evento de apretón de manos. Y justo en ese momento Daichi publica algo mencionando que Nanoka es mucho más hermosa en persona, cosa que la puso aún más nerviosa porque sabía que en ese preciso momento su primer amigo la estaba observando. Y lo peor es que no sabía desde dónde, ya que como era la única persona que la conocía como es en realidad, se ponía nerviosa porque estaba viendo su verdadero ser. Luego de ello comienza a pasar las personas de uno por uno para poder darle un apretón de manos a Nanoka, y ella trataba de adivinar qué persona podría ser su primer amigo de internet, hasta que se percató que quizás la descripción que este le había dado sobre él mismo era falsa, ya que si ella mintió sobre su verdadera identidad, podría ser que él hiciera lo mismo. Y justo en ese momento, nuevamente Daichi publica otra publicación mencionando que estaba 30 personas de por fin conocer a su primer amor. Eso causó que los nervios de Nanoka aumentaran mucho más, pero al mismo tiempo tenía mucha curiosidad de conocer quién es esa persona con quien conversa mucho por internet. Y como ya había idealizado mucho a su primer amigo, tenía miedo de decepcionarse al encontrarse con alguien muy diferente a quien se imagina, ya no queriendo verlo y mejor dejar las cosas justo como estaban. Cuando de repente, Daichi pasó al escenario preguntándole si está bien a Nanoka, ya que la vio un poco muy nerviosa. Pero Nanoka, al verlo por primera vez, pudo darse cuenta al momento que él era su primer amigo de internet llamado Yugaikun. Sorprendentemente, ella se sentía más en confianza con eso. Daichi le comienza a mencionar que ha sido su fan desde que era muy pequeño, y aunque tenga la misma edad, la admira mucho por todo lo que ha logrado. Prácticamente le estaba diciendo todas esas cosas que en verdad sentía, y la gente se estaba dando cuenta que quizás Daichi se le estaba confesando a su idol favorita, burlándose de este. Pero Nanoka comprendía más que nadie a Daichi, ya que sabía que este estaba enamorado de su personalidad como actriz, poniéndose muy feliz por ese motivo y dándole las gracias por haberle dicho todas esas cosas muy bonitas. Dejando eso de lado, toda esa experiencia se la termina contando a Podge, o sea la misma Nanoka, creyendo que esa única oportunidad que tuvo en su vida no se volverá a repetir jamás. Así que Podge le menciona que no espera que llegue, sino que cree nuevamente esa oportunidad. Y hasta aquí termino el resumen del manga de Cross a Cow. Pero cuéntenme, ¿qué les pareció? Los estaré leyendo aquí abajo en los comentarios. La verdad, les agradeceré mucho que le dieras mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me apoyarías lo suficiente. Y si te gustó el contenido que subo al canal, no dudes en suscribirte para no perderte ningún futuro resumen de los mangas. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Rosil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.